Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último webinar de este ciclo de capacitación virtual. Bienvenidos a todos. Tenemos muchísimo, muchísimo trabajo hoy. Así que desde ya les agradezco mucho la presencia y voy a empezar compartiendo las imágenes que tenemos preparado para hoy. A ver, voy a pasar. Primero quería que conozcan a mi equipo, a todo el equipo a quien les agradezco eternamente todo lo que hacen por esta área. Empezar con una actividad que tiene que ver con el último aspecto que queremos mostrarles en estos que son recursos para tener un ambiente enriquecido dentro de nuestras plataformas. Eh, quiero que escuchen atentamente. El siguiente video. Pulsamos detrás en el aire. Dima fresco, ambiente libre. Pantallas que nos guían siempre. Creatividad en cada línea. Modelos nuevos en el aula. Requeo cerebral en marcha. Recursos llenos de ideas, plataformas que nos elevan. Aula Virtual nos llama, colaborar nos une más. a ver el recurso Tarea y Cuestionario y es uno de los recursos más potentes que tiene la plataforma, pero antes vamos a unir este tema con los temas anteriores y este este video que le habíamos presentado tiene que ver con cómo mejorar y cómo hacer un ambiente enriquecido en nuestras aulas, ¿sí? centrados en aprender juntos. Vamos a, también a trabajar en conjunto el tema de cuestionarios, eh, preguntas, calificaciones, eh, el recurso tarea. Vamos a hacer un recreo cerebral. Vamos a entrenar todos juntos, sí, en los talleres y un bonus track que es imperdible. Finalmente, el ticket de salida. Esa es la gran agenda que tenemos para hoy y quería comentarles que eh, hay estudios que nos vuelven a remarcar la cantidad de partes que eh, con la música se, se, en el cerebro se activan y esto es a colación de que el cerebro también no sabe cómo crecer sin otro entonces conexiones música aprendizaje social espacios y tiempos es lo que le queremos presentar en esta jornada eh, nosotros pensamos en la posibilidad de juntos compartir espacios e instancias de ambientes enriquecidos y en esto de juntos les proponemos la este, la posibilidad de producir con apoyo de tecnologías e IA canciones. Y estas canciones, y es lo primero que le vamos a regalar hoy día, a partir de algunas aplicaciones que hoy día le queremos entregar. Voy a compartirles, esta, este, voy a dejar de compartir un ratito, yo me están pidiendo que vuelva. ¿Sí? A ver si se pueden activar todos los recursos que tenemos preparados para hoy. Entonces, le decía que esa canción que les hice este, escuchar al principio fue realizada con inteligencia artificial y con este recurso que acá está en pantalla y que ya se lo van a estar compartiendo, espero que así sea, ¿sí? para que todos ustedes puedan. Este, activarlo y después ocuparlo en sus aulas virtuales. Le dejo la palabra a José, que es parte de nuestro equipo y que les va a contar cómo hicimos esta canción y para qué. Muy buenas tardes, estimados. Espero que estén muy bien. Bienvenidos este, a esta última jornada y, por supuesto, este, hemos, hemos, com queremos compartirles esta, esta aplicación muy interesante que se utiliza con inteligencia artificial. En este caso se trata de una aplicación que este, transforma lo que son datos cualitativos, ¿sí? este, lo transforma en, en canciones. Y uno tiene la posibilidad de poder elegir diferentes géneros, ¿no? eh, romántico, folclore, más al estilo este, tropical. Bueno, hay un montón de variedades que nos ofrece la inteligencia artificial. En este caso, ustedes tienen que ingresar a la página. De Zuno, es una página eh, www.suno.com que ahí, ahí se los compartimos en el chat. Este, una vez que ingresan, es bastante intuitiva la, la, la aplicación. Lo que tienen que hacer es pensar en un prompt, es decir, una instrucción. Pero en este caso, la instrucción es bastante sencilla porque se trabaja con palabras claves. Entonces, eh, supongamos que ustedes tienen eh, este tres o cuatro párrafos de información. Entonces, a partir de esa información, ustedes lo que van a hacer es utilizar las palabras claves de esos cinco, de, de esos cinco párrafos, pasarlos a lo que sería este, un, un espacio donde uno este, incorpora las instrucciones y una vez que este, elijan de forma cuidadosa eh, las palabras claves, ponen este, la opción de crear. Y a partir de ahí, la inteligencia artificial de manera este, autónoma y, digamos, creativa, lo que va a hacer es enlazar esas palabras claves y las va a transformar en versos rítmicos para generar una canción. Bueno, fíjense en que al, al inicio de, de esta jornada, este, la profesora Mónica nos compartió una canción que fue justamente creada con inteligencia artificial. Eh, son los resultados de una encuesta que nosotros hicimos a docentes para que nos, nos cuenten un poco cuáles eran las expectativas y las inquietudes que tenían respecto a, al uso de lo que sería la plataforma y la actualización de Moodle 4.3. Y bueno, la inteligencia artificial de forma creativa lo que hizo fue este, crearnos una canción con un estilo más, este, en cara en, bueno, un estilo pop. Este, bastante viral, por así decirlo, ¿no? que está muy de moda. Entonces, una vez que uno crea el prompt, este, la inteligencia artificial genera la canción y tienen la posibilidad, como está ahí en la, en, en la captura de pantalla, de poder descargar el audio o también un video donde va a salir la música y lo que sería la letra de la canción en formato de este subtítulo. Bien, bueno, es bastante interesante. Este los invito a que se animen a, a experimentar el uso de esta aplicación muy linda e interesante. Es gratuita, tiene un, un plan gratuito de 50 créditos, eso significa que pueden diseñar aproximadamente entre 10 canciones, así que simplemente ingresan con su cuenta de, de correo electrónico y bueno, este, animarse a diseñar sus, su, sus producciones musicales. Bien, eh, la propuesta es que la puedan usar ustedes en la presencialidad y en la virtualidad y que se los den a sus alumnos para que trabajen según sea el tema y ellos mismos puedan producir las canciones eh, que, haya, que les representen ¿no? eh, lo que han aprendido. Muy bien, muchas gracias Hochi, ahora sí voy a tratar de continuar compartiendo. Vamos ahora sí al tema de hoy. El tema de hoy son tareas, configuraciones, eh, el recurso tarea, el recurso cuestionario perdón, las configuraciones principales, eh, vamos a ver aspectos que ustedes también nos han marcado en las encuestas que querían este, aprender. vamos a ver esto de las fechas límites, vamos a ver cómo lo termina viendo el alumno, eh, vamos a aprender también cómo generar los bancos de preguntas y qué tipos de preguntas podemos hacer. Así que inmediatamente los vamos a llevar a las dos salas eh, que van a tener un trabajo bastante arduo ambas salas y que bueno, esperamos este, puedan aprender muchísimo preguntándole a los profesores. Eh, Nos vamos a salas, por favor. Buenas, profe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh... En esta tarde vamos a ver lo que es el recurso tarea, sí, como último día de, este, de esta capacitación, de este ciclo, y también lo que es el recurso cuestionario. ¿sí? Eh, vamos a poder ver cómo se configura, cuáles son las principales funciones que tienen también estos recursos. Y obviamente vamos a darles un espacio de consulta para que ustedes puedan eh, ir interviniéndonos, ir consultándonos y sacarse todas las dudas. Bien. ¿Qué es el recurso tarea, entonces? Eh, a diferencia de lo que es el foro, el recurso tarea nos permite también... Poder calificar de forma individual y que el otro estudiante otro compañero no vea la intervención, el trabajo, lo que se haya presentado de sus pares. ¿no? El foro, muchas veces, este, si bien lo podemos restringir como algo para que solamente este, lo pueda visualizar después de su intervención, es como más para eh, debates, para consultas, para otro tipo de interacción. El recurso Tarea nos permite enviar trabajos de manera individualizadas o por grupos también pero para ser calificados y que, y que los otros no lo vean. Eh, este trabajo puede ser también eh, ya sea como un texto escrito en línea que se lo configura de esta manera o también para subir archivos y es cualquier tipo de archivo, desde un Power, desde un Word, desde un PDF, desde archivos encriptados, Excel, etc. ¿sí? Lo que ustedes requieran, incluso imágenes. Y para poder calificar también este recurso es importante eh, configurar esta sección de calificación. Todo esto nos va a mostrar Micaela ahora eh, cómo se va a configurar. Figurar. ¿Cómo estás, Mica? Hola, Débora. Bien. Bueno, yo ahora voy a compartir entonces pantalla. Voy a tomar de ejemplo una aula virtual para crear la actividad tarea. Lo primero que tenemos que hacer siempre es activar el modo edición haciendo clic en el botón que se encuentra aquí en el extremo superior derecho del aula virtual. Una vez que activemos edición nos vamos a dirigir al espacio o a la sección dentro del aula virtual en donde vamos a añadir esta actividad. Vamos a hacer clic en añadir una actividad o un recurso y vamos a buscar el icono. De la tarea. Vamos a cliquear sobre tarea y es importante siempre colocar un nombre que haga referencia a la tarea. En este caso, a modo de ejemplo, voy a colocar actividad sala 1. Podemos completar una descripción. Si ¿sí? esto es opcional, en donde pueden eh, haber algunos requisitos, por ejemplo, para hacer la actividad y después las instrucciones de la actividad en donde podemos colocar las consignas. Todo esto lo vamos a trabajar después en un simulador. Tenemos la posibilidad de adjuntar un archivo. Muchas veces se sube un PDF o algún material complementario a las consignas o las mismas consignas. Tenemos que hacer clic. Para agregar el archivo lo vamos a seleccionar ¿sí? desde nuestra computadora o dispositivo desde donde estemos trabajando y por último subimos el archivo haciendo clic en el botón. Aquí sí es muy importante configurar la disponibilidad, desde cuándo y hasta cuándo va a estar esta actividad disponible para nuestros estudiantes. Entonces vamos a tildar, por ejemplo, la fecha. Del día de hoy disponible en el horario, desde cuándo vamos a habilitar la actividad y la fecha de entrega, hasta cuándo van a poder cargar sus respuestas los estudiantes. A modo de ejemplo, yo estoy configurando. Aquí los profesores consultan, este, Mica, disculpa que te interrumpa. Sí, eh, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la fecha de entrega y la fecha límite? Muchos hacen solo este, o sea, habilitan la fecha de entrega o solo hay otros que habilitan la fecha límite. Bien, si habilitamos la fecha de entrega únicamente es una fecha en donde deberían entregar los estudiantes esta actividad, pero se van a seguir permitiendo después de esta fecha que se carguen respuestas. Ahora bien, si tildamos las dos opciones, fecha de entrega y fecha límite, ya se restringe en las fechas que configuramos la posibilidad de que sigan cargando las actividades o las respuestas o las consignas que estamos solicitando. También es importante que cada vez que vamos configurando una actividad, tenemos al lado de cada una de las opciones un signo de pregunta, si los vamos desplegando o cliqueando sobre él tenemos algunas características que también nos ayudan a entender un poco más cómo configurar el recurso. En tipos de entrega, sí, muchas veces podemos limitar el número máximo de archivos que queremos que adjunten los estudiantes. Podemos poner uno o dos, tenemos un máximo de 20. Generalmente estas configuraciones no se modifican, sí, eh, lo mismo con el tamaño máximo de la entrega. Y podemos seleccionar qué tipo de archivos vamos a aceptar haciendo clic en el botón naranja. Sí, y podemos seleccionar todo tipo de archivo o si esperamos alguno específico, cliqueamos alguna de las opciones. En tipos de retroalimentación, muchas veces es recomendable cliquear sobre archivos de retroalimentación, que nos va a permitir esta opción poder nosotros descargar las consignas, las respuestas de los estudiantes y después hacer correcciones sobre estos documentos y volver a adjuntar a través de una retroalimentación las respuestas o las observaciones y correcciones que les estamos haciendo a nuestros estudiantes. Entonces, generalmente sugerimos que se tilde esta opción. En configuraciones de entrega, pedimos que no, no se modifiquen estas opciones, a menos que lo consideremos necesario. Por defecto ya van a aparecer como no e intentos adicionales nunca. Si nosotros... Eh, configuramos de alguna manera para que los estudiantes vuelvan a, a responder a las consignas o vuelvan a entregar or, otro archivo, podemos de manera manual, si seleccionamos esta opción, indicar qué estudiantes van a poder eh, después subir otro intento, otro documento con las respuestas y al hacer clic en manual. Le vamos a indicar cuál, cuál va a ser la cantidad máxima de intentos permitidos. Puede ser ilimitado o le podemos limitar a una, dos o más opciones. Después, si configuramos y colocamos la opción automática hasta aprobar, bueno, esto va a estar muy ligado a la calificación que le vamos a otorgar al estudiante y cómo vamos a configurar esta opción. Por esta vez, y a modo de ejemplo, solamente lo vamos a dejar en nunca y también tener en cuenta qué es lo que va a pasar si cambiamos a opción sí. Si sí, eh, requerimos que los alumnos pulsen el botón de envío y si es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega, bueno, aquí ellos van a tener que hacer un paso más y muchas veces se puede prestar en confusión o quedar la tarea en borrador. Si sí, no vamos a tener el envío definitivo. Así que lo vamos a dejar en no. Micaela, acá la profesora sí. Mariana López nos dice y nos consulta que si pueden solamente entregar tres estudiantes de mi aula, porque ellos desaprobaron y no quiero que los demás lo hagan. Exactamente, eso sí lo podemos configurar. Sí, solamente lo ideal sería entonces aquí colocar la opción manual, Débora, cualquier cosa vos también podés acá comentar, y después a esos estudiantes... Eh, vamos a ir a la opción, a, a la tarea directamente, cuando ya esté calificado, y le vamos a permitir a ellos un nuevo intento para que vuelvan a cargar la actividad que les estamos solicitando. Exactamente, como bien dice Micaela, en estos casos es importante colocar este, intentos adicionales de forma manual. Cuestión de que si necesitamos que nos, nuestros estudiantes o una X cantidad de estudiantes que desaprobaron sean solamente ellos quienes vuelvan a reentregar, nosotros le demos la opción de forma manual para que ellos puedan entregar nuevamente sus trabajos. Bien, bueno, para continuar. Eh... Voy a, a, vamos a ver la opción calificación. Aquí podemos definir eh, de qué manera vamos a puntuar. Si sí, sí, otorgamos eh, o hacemos clic en la opción ninguna, si sí, no, no vamos a poder calificar ni, ni otorgarle ninguna nota a los estudiantes. Después tenemos escalas. O puntuación, sí, en donde aquí por defecto ya sale calificación máxima 100. Débora, no sé si vos querés hacer algún comentario respecto a la calificación. Sí, en calificación en realidad es bastante complejo porque tenemos como varias opciones, ¿no? O sea dependiendo que sea la materia, cómo califiquemos, cómo necesitamos esa actividad particular que, que tenga, digamos, una retroalimentación y una devolución, podemos optar por lo más sencillo que es puntuación y ahí también vamos a ver si nosotros tenemos escala del 1 al 100 o de del 1 al 10, ¿sí? tenemos que nosotros poder configurarlos ahí igual que la calificación acá para probar, que ya lo va a explicar bien Micaela, pero si ponemos escala de valoración eh, por defecto la plataforma moodle nos tira un tipo de escala pero después también ustedes pueden configurarla que sería otro proceso el de configuración de nuevas escalas ¿sí? por ejemplo muy bueno bueno regular o quizás este suficiente insuficiente entonces hay como eso hay que configurarlos pero desde desde el libro de calificaciones. Bien, en el caso acá de calificación para aprobar, sí, eh, lo que nos va a permitir es nosotros colocar una calificación mínima que va a tener que, que cumplir eh, el estudiante que va a tener que justamente, nosotros le vamos a tener que otorgar para que apruebe ¿no? esta actividad. Como bien nos indica acá Moodle, esta configuración va a determinar la calificación mínima requerida para pasar la actividad. Entonces nosotros aquí si vamos a utilizar una calificación, un rango entre 1 a 10, podemos poner, por ejemplo, que la calificación mínima para aprobar va a ser de 6. Entonces ya dejamos configurado y esto también nos va a permitir cuando vamos a, a los intentos adicionales. Si colocamos la opción automática hasta aprobar directamente, si ¿sí? aquel estudiante que no haya aprobado o haya obtenido una calificación mínima de 6, se le va a habilitar otro intento. Y aquí sí configurar cuántos intentos tendrían los estudiantes para volver a, a subir su actividad hasta tanto pasarla. ¿no? Después tenemos otras configuraciones, por ejemplo, restricciones de acceso, que esto también va a depender si tenemos algunas indicaciones puntuales, como ser una fecha, por ejemplo, eh, una fecha límite también, o desde cuándo queremos que esta actividad se vea en el aula virtual. Y tenemos otras opciones, como ser calificación, grupo, el perfil, sí o que completen algunas actividades de los estudiantes para que se les habilite esta tarea puntualmente. Después, sugerimos siempre que las otras configuraciones queden como están y una vez que ya eh, completemos todos los campos necesarios, guardamos cambios y regresamos al curso para ver cómo quedó configurada nuestra actividad, en donde podemos observar ya la fecha de apertura, la fecha de cierre que indicamos. Ahora bien, no sé si te parece, Débora, pasamos al simulador de la tarea. Sí, por supuesto, acá les comparto por el chat este, el simulador para que ustedes vayan practicando y ahí Micaela nos va a ir mostrando en pantalla. Eh, este simulador es, como bien dice la palabra, es una práctica que simula cómo vamos a ir configurando nuestras aulas. Es decir, que no editamos ya mismo nuestra aula, que también lo pueden hacer si ustedes se sienten seguros y quieren seguir este, el paso a paso siguiendo desde sus asignaturas y de sus aulas virtuales, lo pueden hacer. Esto es solo a modo de práctica para ver si entendieron cuáles son los pasos o si les quedó alguno pendiente, ¿no? Bien, bueno, yo acá voy a iniciar con este simulador pueden seguir los pasos. La idea es ir cliqueando. El primer paso, como mencionamos, antes es activar edición. Vamos a dirigirnos a la sección donde vamos a crear, vamos a añadir esta actividad. Vamos a buscar la actividad tarea. Le vamos a colocar un nombre, un nombre que haga referencia puntualmente a la tarea, a la actividad que estamos proponiendo. Después, si continuamos, si hacemos otro clic, podemos colocar una descripción, las instrucciones de la actividad. Y aquí sí también la posibilidad de adjuntar un archivo, un documento, con también las consignas, con material complementario. Podemos. Eh, cargarlo desde nuestra computadora, desde el dispositivo donde estemos trabajando y siempre es importante cliquear en los botones correspondientes, en este caso subiendo el archivo. Después, configurar las entregas, las fechas, desde cuándo vamos a permitir que los estudiantes completen esta actividad, configurando el día y el horario, la fecha de entrega y la fecha límite, que si queremos podemos hacer que coincidan tanto la fecha de entrega como la fecha límite, para que los estudiantes no puedan continuar cargando la actividad, sus respuestas. Y después, en este caso, vamos viendo las diferentes configuraciones que estábamos trabajando recién en el aula. Ejemplo, colocando por ejemplo los tipos de retroalimentación, cómo nosotros vamos a realizarle las devoluciones a los estudiantes, qué escala o qué calificaciones vamos a utilizar. Y por último, vamos a guardar los cambios y vamos a regresar al curso. Bien, sí, ahí, Micala, nos dicen los profes que sí lo están pudiendo hacer, están entrando al simulador. No sé si hay alguna otra duda, otra consulta que haya quedado pendiente. Enseguida se nos va a unir también este Claudio para hablar sobre cuestionario, que es nuestro técnico que se encuentra ahora mismo en la otra sala. Así vamos a darle el tiempo también a él para que pueda enseñarnos cómo se configura cuestionario, ¿no? Bien, y bueno, para continuar entonces vamos a mostrar la actividad que, que tenemos pensada para el día de hoy. A ver, voy a, a dejar de compartir un momento para compartirles por el chat. Sí, ahí lo comparto yo. Si querés vos, Micaela, compartí este, la pantalla, me mostrarle especho. cómo es la actividad y yo les paso por el chat. Esta actividad que iniciamos en el primer taller. Y que la fuimos eh, trabajando en los diferentes días, sí, para poder. Eh, dar un cierre a eh, cada uno de los recursos del aula virtual que tenemos y que estuvimos trabajando su configuración. Lo que les proponemos en este caso y por el taller del día de hoy es ingresar a los apartados de tarea y de cuestionarios haciendo clic en cada uno de ellos para contestar a las preguntas que tenemos. Ustedes en estos documentos a medida que ingresen van a poder leer una. Primera descripción, ¿sí? de qué se trata en este caso la actividad tarea y después les pedimos que coloquen su apellido, nombre, la materia y la carrera en la cual ustedes son docentes y respondan estas preguntas. ¿Para qué instancia o momento de cursada lo usarían? Si ya utilizaron en este caso la actividad tarea, de qué manera la utilizaron y en qué parte del aula virtual colocarían este recurso. Sí, acá voy a terminar de completar. La pregunta. Podemos ver ya algunas respuestas, pero les vamos a dar el tiempo para que continúen participando. En este caso para responder a sobre la actividad tarea, pero también van a encontrar sobre cuestionario que una vez que trabajemos este tema, también vamos a pasar a esta actividad. Buenísimo, Mika. Creo que si llegamos bien con el tiempo, porque ahora está Claudio ahí para poder este, abordar lo que es el recurso cuestionario. Así que le vamos a dar la palabra a él. Muchas bueno, gracias. Muchas profesor. gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, eh, veo muchas caras conocidas por ahí. Bueno, ya nos estuvimos cruzando en alguna de las materias. Bueno, eh, vamos entonces a la a la práctica. Yo le voy a compartir pantalla, cualquier cosa, a la, a las tutoras, algún mensaje en el chat, me lo, van, me lo van compartiendo mientras yo voy haciendo la explicación. Bueno. Yo voy a compartir, vamos a compartir acá. Bien. ¿La pueden ver la pantalla? Sí, podemos verla. Bien, empezamos entonces. Eh, rápidamente lo que vamos a hacer. Primero, yo lo que siempre recomiendo es tener los bancos de preguntas ya armados. Yo en este caso tengo acá un banco de preguntas como para que vayamos haciendo la carga. Siempre es recomendable tenerlo en el archivo en Word y después pasarlo a, a la plataforma. Eh, luego, más adelante, ya en, en otras capacitaciones que podamos hacer. Voy a enseñar una forma de hacerlo a través de Excel, que también se puede armar los bancos de preguntas, exportarlo a la plataforma Moodle y de ahí automáticamente se carga. Entonces eso es, digamos, ya lo vamos viendo un poco más avanzado eso. Por ahora nos vamos a centrar en hacer las cargas manuales para estos dos tipos de preguntas. Vuelvo a la plataforma. Lo que voy a hacer en primer lugar es activar edición. Luego me voy a la parte de cuestionarios. Entonces acá voy a añadir un recurso. Y vamos a la opción que dice cuestionario. Luego este es cuestionario activo. Ya se lo voy a, se lo voy a comentar qué es lo que hace. Es muy interesante la herramienta. Bastante... Fácil de comprender, pero lleva su tiempo en implementarlo. Pero una vez que el alumno lo implementa, es muy, es muy fácil y aparte que es muy intuitivo. Vamos a utilizar la opción de cuestionario en este caso. Yo aquí, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un parcial. Para aquellas personas que les gusten trabajar así todo comprimido, lo pueden hacer. Si no, tiene la opción de expandir todo. Yo, para mi comodidad, me gusta trabajar expandido. Y pongo abrir cuestionario, lo voy a tildar y voy a seleccionar el día y la hora. También se cierra el cuestionario el día, supongamos el día 8 a las 20 horas. En el momento que el usuario ingresa va a tener... Supongamos, va a tener 30 minutos. Acá automáticamente, esta opción la dejamos por defecto. Acá, esta categoría la dejamos por defecto. Por ahora, después ya más adelante vamos a explicar cómo categorizar nuestros, eh, nuestras actividades para que la puedan ver mejor en la eh, tabla de calificación del alumno. Luego acá en intento vamos a poner un intento. Acá en página le voy a poner cada página que quiere decir que me va a mostrar las preguntas. Pueden ser en dos páginas, en tres páginas. Yo en este caso lo más recomendable, cuando son exámenes que tienen, por ejemplo, 30 preguntas, 40 preguntas, lo más recomendable es hacerlo a través de cuatro preguntas por página. Eso es lo que eh, se recomienda sino si son pocas preguntas, cada pregunta en una página. Si llega a tener imágenes, esas cuestiones, es mejor hacerlo en una página para que se pueda ver bien todo lo que es la imagen del video. Eh, estas configuraciones las dejamos por defecto. También más adelante vamos a ver qué es lo que quiere decir retroalimentaciones diferidas. Bastante interesante también. Tenemos la posibilidad como para darle un pantallazo. Podemos hacer que eh, en la medida que el alumno vaya contestando la pregunta vaya verificando si era correcta o incorrecta, nada más. O sea, va verificando por pregunta. Eso lo podemos hacer en los comportamientos, que ya lo vamos a ver en otra capacitación. Eh, acá en opciones de revisión, lo primero que voy a hacer es que el alumno, inmediatamente después de cada intento, únicamente vea el intento, que no vea si es correcta o incorrecta. Entonces yo le voy a deshabilitar estas opciones. Mientras el cuestionario esté abierto, también lo vamos a desactivar. Pero cuando se cierra el cuestionario, que este cuestionario se cierra el día 8 de junio a las 8 de la noche, recién ahí que puede haber todo. No hay ningún problema, lo pueden ver eh, todos, los, eh, todos los alumnos. Luego, el tema de eh, la apariencia lo dejamos tal cual como está. Save Browser también lo vamos a ver más adelante. También es una. Es un aplicativo que se desarrolló en las versiones anteriores, como para darle un pantallazo general. Lo que hace ese browser es generar un navegador virtual para que el alumno no tenga la posibilidad de eh, entrar a otras páginas. Entonces, el cuestionario se embebe en un navegador virtual y ahí el alumno contesta y no puede irse ni control, C, ni control B, corta, no puede pegar nada. Se concentra en el cuestionario. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Luego me quería hacer hincapié acá esta parte, que esto es lo que se venía implementando eh, el año pasado, que se llama bloqueo de conexiones simultáneas. Esta opción, por defecto, está habilitado para los exámenes finales. Nosotros lo tenemos implementado para los exámenes finales. ¿Qué quiere decir? Que si yo ingreso en, el, yo estoy como alumno, estoy en esta máquina, ingreso con mi usuario y contraseña. Y yo le paso a otro usuario la contraseña, mi contraseña para, para que también pueda acceder a, a hacer el examen. Va a bloquear la plataforma. Me saca a mí y lo deja a él. Entonces, eso es lo que hace eh, conexiones simultáneas. Lo bloquea. En el caso que haya un bloqueo, automáticamente eh, el usuario es bloqueado y no puede continuar el cuestionario. Se queda, eh, digamos, queda abierto el cuestionario. Como en los parciales, eso va a depender. Digamos, eso depende mucho de cómo ustedes lo quieran configurar. Si fuera un parcial, no me hace falta porque por eso son parciales domiciliarios. Va depende también de ustedes cómo lo quieran evaluar al alumno. Si el alumno ya es evaluado durante su, su recorrido del aula o va a ser evaluado directamente en un examen parcial. O sea, ya esas cuestiones más pedagógicas se las dejo yo a, a ustedes para que puedan tomar decisiones. Pero eso es lo que hace esta opción. Yo, en este caso, al ser domiciliario, lo voy a destildar para que no tenga problema de que el alumno no pueda continuar el examen o el parcial y me tenga que estar mandando un mail diciéndome, profesor, mire, eh, me puede desbloquear y bueno. Entonces lo dejamos eh, inactivo. Acá, por ejemplo, yo eh, en la red de alimentación global, si saco un 100%, le muestro que le, le aparezca la palabra aprobado. Y si tiene un 60%, para abajo. Un desaprobado. Nada más. Después yo le puedo dar diferentes configuraciones de color de texto y todo. Bueno, hasta acá. Lo único que hice es generar el cuestionario. Nada más. Cuando yo hago guardo, cambio y muestro, me muestra, pero todavía no he creado preguntas. Lo que tengo que hacer ahora es crear las preguntas. Entonces nos vamos a banco de preguntas. Aquí hay una consulta, Claudio, de sí. si se puede habilitar para que tengan varias pestañas a la vez. Varias pestañas a la vez. Sí. Eh, eh, o sea, no ent entendí muy bien, o sea, el examen. Eh, Claudio, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho, escucho. Pueden Las habilitar su micrófono. Por ejemplo, yo tengo una pestaña una, el Excel, en otra pestaña para que hagan cálculos, en otra pestaña el cuestionario, y en la tercera pestaña... No sé, el Collaborate abierto, porque quiero controlar que estén con cámara abierta. ¿Se uh -huh. puede? No me bloquea, si estas configuraciones no me bloquean esa, esa posibilidad. No, no, es únicamente a nivel de usuario. O sea, okay. con su usuario puede estar en distintas pestañas. Si su usuario es compartido con otro alumno, está interesando con su usuario y contraseña, ahí es donde se produce el bloqueo. Porque está okay. detectando uh -huh. que hay dos. Dos computadoras que están entrando con un solo usuario. Ok, es usuario, no es pestaña. Perfecto, buenísimo, gracias. Bien, de nada. Lo que es pestaña, obviamente, eso creo que eh, ya con el, no sé si escucharon, el sistema Proctoring es lo que hace el monitoreo de otras pestañas. Eso ya es otro tema de Proctoring. <coughs> bueno, eh, vamos acá entonces. Acá vamos a crear una nueva pregunta. Yo aquí voy a poner la primera opción, que es opción múltiple. Voy a irme al Word y voy a copiar el enunciado. Vuelvo a la plataforma y acá voy a poner, vamos a poner pregunta 01. Únicamente una nomenclatura para que sea reconocida dentro de la plataforma. Entonces yo acá lo que hago es pegarla a la pregunta. Luego acá yo digo como es una sola respuesta, dejo acá baraja respuesta, que quiere decir que me va a barajar las opciones. Yo lo puedo dejar tildado que sí. Luego voy a ponerle la, la, la opción, la primera opción, vuelvo a mi Word, copio, control B, control C, pego y le doy que esta es el 100%. Luego voy a la segunda, pego, voy a la tercera y pego. Hasta ahí lo que hice es pegar únicamente y poner el 100% a cada una de las preguntas, a la opción correcta. Con esta configuración lo que hago es guardar cambio y ya tengo mi pregunta cargada. Voy a cargar otra que es un de falso acá vamos a poner pregunta 02 vuelvo acá y copio el enunciado lo pego lo subo un poquito más para que esta opción es verdadero, entonces acá le pongo verdadero Guardo cambios. Y ya tengo cargada mis preguntas. Voy a hacer otra, como para que ustedes lo puedan ver. Opción múltiple. Pero esto lo vamos a hacer con dos opciones correctas. Vamos a poner pregunta 03. Vamos a utilizar la misma pregunta. Pero yo en este caso lo que voy a hacer es... Que tenga varias respuestas. Entonces voy a elegir esta como respuesta correcta, le saco el corchete. Y a esta pregunta, al ser la correcta, le tengo que cargar el 50% porque vale el 50% del valor total de la pregunta. Y supongamos que esta también sea la correcta. Entonces esto yo lo voy a pintar para que me quede rojo ahí. Voy a pegar y le voy a decir que esta va a ser el 50%. Y cargo la otra opción y no le pongo nada. Entonces, guardo cambios. veamos ah, me falta tengo ahí algo está acá mm, no ahí está estamos un poco lentos con el internet ahí está bien ahí ya la guardo lo que quiero que ellos vean es esta cuando ustedes tienen la pregunta pueden hacer una vista previa y acá yo quiero mostrarles según el, el el trabajo, o sea, la pregunta las dos primeras son las correctas que es crisis de nivel educativo crisis de nivel educativo y la correcta es existe una barrera digital entonces hago clic acá entrego el término, perfecto bien, se puntúa 2 como sobre 2 tengo la opción correcta vamos a comenzar de nuevo ¿qué pasaría si el alumno me a todo. entré y termina. Y me la puntúa como dos. Que en realidad no tendría que ser así. Porque de las tres, dos son correctas, pero una no. Entonces aquí entramos en la. en lo que se llama penalización. Yo puedo penalizar una pregunta. Digamos, ¿tenemos la opción de hacerlo? Sí. Digamos, va a depender de ustedes cómo quieran penalizar las preguntas. Si quieren utilizar las penalizaciones. Lo pueden hacer, pero siempre y cuando informándole al alumno que las preguntas incorrectas van a tener un, se le va a descontar un puntaje. Yo para eso lo que tengo que hacer es cerrar vista previa. Me voy a editar preguntas. Hacemos clic. Y en las opciones, como verán, acá una de las opciones tiene 50%. La otra opción tiene el 50% y la tercera opción es la que falta penalizarla. En este caso, vamos a hacer un simple cálculo. Voy a abrir yo la, la calculadora y vamos a poner el 100% porque es el valor total de la pregunta dividido la cantidad de opciones. Y eso nos va a dar 33.33. .33. Entonces, a la opción incorrecta, lo vamos a penalizar con un valor negativo de menos. 33.33. .33. Con eso ya estaría penalizada la tercera opción. Luego hacemos guardar cambios. En guardar cambios de vuelta hacemos una vista previa para ver cómo quedó. Y seleccionamos todas las opciones. Entregamos y terminamos. Y como verán acá, ha puntuado únicamente 1.33 porque le descontó el menos el 33%. Entonces, sobre el valor total. Obviamente, esta, digamos, esta opción de penalización tiene que estar informado El alumno tiene que estar informado antes de hacer el examen. En la cual, como ustedes, como docentes, tendrán que decirle: bueno, recuerden que las preguntas incorrectas tienen su correspondiente penalización. Eso, es como para que los alumnos lo, lo tengan en cuenta. Y con eso ya estaríamos cerrado y visto el tema de la penalización en las preguntas con varias opciones. Bien. Bueno, eh, algunas cuestiones. Me, también me acaban de informar que a lo mejor al principio hubo algunos pequeños microcortes, sobre todo por internet. Espero que hayan recibido bien todo lo que fue la primera parte. Les contaba de que hoy eh, y vamos a trabajar aquello que tiene que ver con un aprendizaje colaborativo, con otros, eh, la idea de poner e incluir para que tus alumnos puedan realizar producciones con, este, con música, eh, para que ustedes puedan también colocar producciones con música. Eh, lo importante que es tener en cuenta eh, todo lo que se puede compartir y todo lo que genera un ambiente. Eh, que también está cargado de producciones musicales y esta IA que le habíamos comenzado, que le habíamos dado al inicio, porque hoy es un día donde vamos a empezar a este, entregar todos los materiales que tenemos y a compartir con ustedes todos aquellos recursos que pueden aplicar. Pero toca ahora, como parte de siempre el esquema que hemos venido este, proponiendo, hacer un recreo cerebral. Así que no se olviden, activen las cámaras, hoy sí. Les pido a todos, porque van a estar filmados, que enciendan las cámaras y se animen a realizar este pequeño momento. Todos van a ver y van a poner sus manos, ¿sí? Y vamos a respirar simplemente. Vamos a acompañar con música este nivel de respiración. Y la idea es que mientras vayan llevando el dedo para arriba, inhalen, lleguen al punto de acá. Del dedo y bajen y exhalen. Y así hasta terminar. ¿Les parece? Lo hacemos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Más despacio, inhalamos, exhalamos, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Según quienes nos están enseñando a cómo volver ¿sí? a un clima más tranquilo y realizar un recreo cerebral con que hagan las dos manos, es suficiente. Los invito a practicarlo. Muy bien, ahora sí seguimos con la segunda parte, el bonus track. Ya como ayer habíamos comenzado con esta idea de que ustedes puedan elegir qué tema quieren que toquemos, vamos a ir a proponerles, pero hoy les vamos a proponer una onda juegos, ¿sí? Y en esto de jugar, vamos a ver qué es lo que quieren hacer y cómo seguimos. Eh, tenemos un grupo nivel amateur, ¿sí? que es el tema grupos y agrupamientos. Tenemos el nivel intermedio, ¿sí? que es H5P con videos, continuar con lo que estábamos haciendo. Tenemos el nivel avanzado, ¿sí? H5P con imágenes interactivas. Tenemos el tema nivel experto, que es el tema metaverso. Y tenemos un tema, que es también sorpresa, explosivo, revelación, lo último, que se llama nivel Dios. Bien, nivel Dios, ¿qué habrá ahí? Es un gran tema, pero bueno, vamos a elegir con qué quieren que sigamos. Vamos con la votación. Ahí les salió en pantalla, empiecen a votar. Y vamos siguiendo, por favor, participen todos. Me avisás, por favor, cuando termine la votación, Mariela. Sí, perfecto, todavía quedan algunos profesores por votar. Perfecto. Me parece que ya estamos, ¿verdad? Tenemos el 85% de los votos todavía este Moni muy bien. Hasta el momento Vamos. va ganando nivel Dios. Sigue nivel en Metaverso. Dios. Con nivel experto. Y desde luego le sigue nivel intermedio. Muy A bien. Ver, tenemos el 88% ya por ciento. Ha finalizado la votación. Eso me dice acá. Es verdad. Sí, exactamente. Sí, así es. Muy bien. Está preparado nuestro especialista que va a participar ahora. También forma parte de la DDI. Es se llama Mario Marazo y ha preparado el siguiente tema. Te dejo a vos, Mario querido. Bien. Bueno. Buenas tardes. Eh, yo pensé que iba a zafar, pero la verdad que con ese nombre no había forma de zafar nivel Dios, se me complicó, pero bueno. Eh, bien, les voy a contar un poquito de qué va este nivel tan vendedor. Eh, la idea es poder trabajar con videos realizados con inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales llegaron definitivamente para quedarse y para solucionarnos eh, algunas cosas rutinarias y, y de todos los días que las vamos a poder hacer mucho más rápido. Ahora bien, no es magia, no es algo que salga absolutamente solo, que uno haga un clic y sea todo maravilloso, sino que hay que dedicarle un poquito de tiempo, incluso hay que poder cruzar una con otra y en ese complemento va a salir un buen resultado final. Entonces, les voy a mostrar un poquito eh, una, algo que fui preparando hoy, eh, de qué es lo que podemos usar. No nos vamos a centrar en sí, en qué aplicación usar y demás, porque hay montones, irán descubriéndolas, pero vamos a mostrarles cuáles son las que usamos nosotros en la DDI y con qué problemas nos fuimos encontrando. Eh, esta aplicación se llama Heygen, lo que permite es generar videos con avatares eh, reales de personas que pueden surgir a partir de un texto o a partir de un audio. Entonces, bien, en este ejemplo principal, vamos con el video hecho con un texto, ¿sí? directamente en esta aplicación. Les doy la bienvenida a esta muestra de cómo crear un vídeo con el apoyo de inteligencia artificial. Quizás noten algunos detalles en las voces, las entonaciones y la acentuación de las palabras, pero seguro les ayudará a trabajar de forma rápida y dinámica para crear contenidos. Éxitos en este nuevo camino. Hacemos una aclaración, ahora vamos a ver el resultado final y ahí la, la, sucede la animación del avatar. ¿no? Pero acá ya nos encontramos con el primer problema, que es que habla en ciertas palabras, las dice mal, por ejemplo, el vídeo y, y, y ciertas eh, acentuaciones que nosotros queremos que sean expresiones del de, de éxito en este nuevo camino y no resultan tan interesantes como cuando nosotros las pensamos. Entonces ahí surge salir a buscar una nueva inteligencia artificial que nos ayude a mejorar esas voces. Eh, entonces ahí aparece, entra en, en escena Eleven Labs, que se dedica pura y exclusivamente a generar voces. Eh, entonces están mucho más desarrolladas y funcionan mucho mejor. Vamos a ver que es el mismo texto que usamos recién, también con entonación argentina y va a funcionar mucho mejor. Les doy la bienvenida a esta muestra de cómo crear un video con el apoyo de inteligencia artificial. Quizás noten algunos detalles en las voces, las entonaciones y la acentuación de las palabras, pero seguro les ayudará a trabajar de forma rápida y dinámica para crear contenidos. Éxitos en este nuevo camino. Dos. Entonces, bien, volvemos a la aplicación inicial, pero ahora, en vez de trabajar con el audio... Hecho por un texto, trabajamos habiendo subido este audio de Eleven Last. Entonces, vuelvo a... Les doy mismo, la bienvenida no a, ser... a esta muestra de cómo crear un video. Lo freno acá porque ahora vamos a verlo eh, animado. Y la última opción que también nos queda es hacer un mix y ponernos un poco a trabajar nosotros y generar la voz nosotros mismos. Entonces, podríamos generar una grabación, subírsela al, al avatar este y que hable por nosotros, ¿no? Acá me metí una grabación yo usando siempre el mismo texto. Les doy la bienvenida a esta muestra de cómo crear un video con el apoyo de inteligencia artificial. Quizás noten algunos detalles en las voces, las entonaciones y la... Bien, vamos a los resultados finales. A ver cuál termina quedando mejor. Les recuerdo, este primero era texto directamente pasado a la voz en Agent, o sea, todo en una misma aplicación. En el que tenía los problemas con el vídeo y alguna otra situación más. Les doy la bienvenida a esta muestra de cómo crear un vídeo con el apoyo de inteligencia artificial. Quizás noten algunos detalles en las voces, las entonaciones y la acentuación de las palabras, pero seguro les ayudará a trabajar de forma rápida y dinámica para crear contenidos. Éxitos en este nuevo camino. Vamos con la segunda opción, que era la voz creada con Eleven Lass. Les doy la bienvenida a esta muestra de cómo crear un video con el apoyo de inteligencia artificial. Quizás noten algunos detalles en las voces, las entonaciones y la acentuación de las palabras, pero seguro les ayudará a trabajar de forma rápida y dinámica para crear contenidos. Éxitos en este nuevo camino. Dos. Fíjense que hasta el movimiento del avatar. Diciendo lo mismo, con un audio generado con mejor calidad, ya funciona mejor y se mueve distinto. ¿no? Y el último es mi audio con un avatar. Les doy la bienvenida a esta muestra de cómo crear un video con el apoyo de inteligencia artificial. Quizás noten algunos detalles en las voces, las entonaciones y la acentuación en las palabras pero seguro les ayudará a trabajar de forma rápida y dinámica para crear contenidos. Éxitos en este nuevo camino. Bien, volviendo al inicio, lo que les dije es que nada de todo esto era magia, que no íbamos a hacer un clic y iba a salir un video. Entonces, ¿qué es lo, lo que yo sugiero y propongo? Es Hacer un mix de las cosas, no quedarse sentados en solamente un texto que se transformó en un video, porque además se termina transformando en algo que es aburrido a la persona, a que lo está viendo. Entonces, hacer un mix de todo eso y trabajar en la edición y mezclar un avatar de la, con la voz de uno, un avatar de, con la voz escrita, y así va a permitir que el contenido sea mucho más interesante. Nosotros ahora les vamos a compartir después. Eh, esta, este pequeño listado que, como dije al principio también, no son ni las mejores, ni las únicas, ni todas, pero hay una inteligencia artificial como para cada eh, tipo de contenido que ustedes quieran, que ustedes necesiten crear. Y después, el combo de todo esto es lo que va a dar el resultado final con el que, por ejemplo, nosotros usamos en nuestro kit de habilidades, que seguramente en algún momento les hemos presentado también. Y este video, por ejemplo, que les muestro ahora, es un pedacito nada más, es la introducción de uno de los cursos creado 100% con inteligencia artificial, simplemente con los contenidos curados por un docente. Hola, te doy la bienvenida al primer episodio de Domina el reloj, estrategias para aprovechar cada minuto. Hoy vamos a embarcarnos en una misión de detectives. Vamos a descubrir a esos hábiles ladrones del tiempo que sin que lo notemos nos roban minutos preciosos de nuestras vidas. Imagina por un momento a tu tiempo como si fuera dinero. ¿Lo irías contando por la calle sin ningún tipo de precaución? Seguro que no. Pero a menudo... Tratamos nuestro tiempo con menos cuidado que nuestro dinero. Cada minuto cuesta, sobre todo en la vida universitaria, donde equilibrar estudio, trabajo y vida personal puede ser todo un desafío. ¿Pero qué es un ladrón del tiempo? Bien, yo no me quiero transformar en un ladrón del tiempo, así que no le quiero robar muchos más minutos. Eh, pero bueno, básicamente esa es la idea. Se pueden desarrollar contenidos con inteligencia artificial, se pueden crear videos para transmitir lo que quieran en sus clases, eh, facilitan y hacen ahorrar tiempo, eh, no salen solos, y, pero van a poder hacerlos eh, con todas estas aplicaciones y compartirlos con sus estudiantes y van a andar bárbaros. Muchis, muchísimas gracias, sí. muchísimas gracias Mario. La idea es... Mostrarles eh, este tipo de, de herramientas para que ustedes también puedan animarse a hacer pequeñas cápsulas, sobre todo para ponerla y compartirla siempre en el aula virtual. Estas pequeñas cápsulas que pueden trabajar con eh, las herramientas que acá, le, perdón, con la aplicación que le acaba de dar Mario, ¿sí? que es gratuita, pero que eso quería preguntarte también, Mario. ¿Es gratuita hasta cuánto y este, qué es lo que.? también deben tener en cuenta los profes al momento de esto que los guiones son armados o revisados por ellos. Bien, eh, se pueden crear bases, vamos por partes, con respecto a los guiones. Se puede usar el chat GPT o cualquiera de los chats, pero es necesario eh, revisarlos, filtrarlos y corregirlos. No son perfectos, o sea, pueden tener un montón de información correcta. Pero hay detalles de cómo, de cómo le habla a la persona, el tono, cómo lo trata, si de tú, de usted, de vos. Eso hay que corregirlos, no es copiar y pegar eh, porque termina saliendo mal. Después, eh, Eleven Labs es gratuito, tenés 10.000 eh, caracteres para utilizar. Eh, se renueva, sinceramente no sé cada cuánto, pero se renuevan esos 10.000 caracteres. Eh, es un montón para, para hacer eh, cápsulas chicas, es, es un montón. Eh, obviamente, grabarse uno también es gratuito se puede, y no hay límite. Y Heisen tiene exporta lo que te da, te da créditos eh, inicialmente, te da un minuto nada más. Pero bueno, hay, hay montones de aplicaciones con las que se puede hacer lo mismo. Y algunas de últimas quedan con la marquita de agua de la, de la aplicación, lo cual. Eh, no está mal, se puede utilizar. Muy bien. ¿Podés compartirnos entonces el, el material acá por el chat para todos los profes? Sí, lo puedo juntar acá mismo, ¿no? Exactamente. Eh, hay Mario. Las preguntas que quieran hacer los profesores aquí, lo puedes realizar en este chat. Agradecerte, Mario. El tiempo. Agradecerte también la colaboración. Y vamos Gracias a ir. Que... Ahí estamos. Sí, ya lo mando. Te lo mandé solo a Mariela, ya lo mando a todos. <laughs> Muy bien. Ahí va. Bueno, ahí está el. Ahí está el archivo. Eh, hay, como, como les decía, un listadito de una inteligencia para cada, para cada cosa. Son como las más usadas, no son las únicas, pero. Hay una buena, un buen repertorio. Acá me preguntan, se crea el video y se lo pone en plataforma. Así es, profe. Una vez creado el video, usted puede utilizar el recurso de áreas, de, áreas y textos sí, para este, incrustarlo a ese video y que quede en plataforma. Y es una muy buena pregunta porque me permite volver a recordarles que todas, todas las herramientas que ustedes utilicen en la presencialidad tienen que estar impactadas en la virtualidad. Dejen siempre cada uno de los materiales, producciones de ustedes y de sus alumnos dentro de plataforma para que los alumnos también puedan este, participar, recrearlos y volver a verlos. Eh, ¿El avatar eh, puede ser con una foto nuestra? Eh, puede ser, de hecho, en Heisen se puede subir una foto y te mueve la boca, es espectacular. Eh, y es muy intuitiva también. De hecho, la propuesta de, de, que hemos planteado hoy, por eso queríamos mostrárselo, es para que todos ustedes puedan acceder y al ser bastante intuitiva, así como la que le mostramos al principio, ¿se acuerdan de hacer música? También eh, son muy intuitivas, pueden hacerlo rápido, pero sobre todo tienen que pensar antes qué es lo que quieren hacer y saber que siempre va a haber algunos límites en los prompts o en este, las posibilidades de caracteres que tengan que incluir. Bueno, gracias, Mario. Es importante, sí, perdón, perdón, con respecto a eso. Eh, como en general buscamos usar algunas que sean gratuitas y en general no son gratuitas para siempre, tienen créditos o límites, es súper importante sentarse a pensar primero y ver si lo que estamos escribiendo y todo está bien, porque cuando le dimos pleites con todos los caracteres, no los recuperamos. Entonces, leerlo, leerlo y después decir, ah, acá me equivoqué y corregirlo antes, porque si no, ahí vamos a perder esos límites que nos, que nos daba. Muchísimas gracias nuevamente, Mario. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Eh, vamos a ir a lo que es el ticket de salida, porque todavía tenemos cosas para decirles, ¿sí? Pero no queremos dejar de que participen en este ticket de salida, que en esta oportunidad tiene que ver con compartir una pizarra en vivo y queremos que escriban una palabra que representen lo que se llevan como recurso en el aula. Y aclaro, como recurso en el aula, todo lo que hemos ofrecido hasta hoy son recursos. Se van a volver una herramienta cuando ustedes le den el qué y el para qué pueden usarlo. Una vez que ustedes tengan en cuenta en sus actividades, en sus planificaciones didácticas, para qué lo van a usar, dónde lo van a ubicar y cómo lo van a hacer, este recurso realmente se vuelve una herramienta para los alumnos. Vamos compartiendo entonces, estamos viendo ahí. Bueno, todo el mundo sabe cómo usarla, me encanta. Eh, apreten aquí en texto para poder escribir y ubíquense dentro de algunos de estos de estas notas adhesivas para que podamos compartirla. Ahí está. Traten de ubicar lo que van a escribir en otro sector que no sea el donde están escribiendo sus compañeros. Muy bien. Lo virtual y lo presencial forman parte de un continuo. Excelente. Planificar, videos interactivos, desafíos, integrar lo virtual y lo presencial. Mónica, también pueden colocar ¿Sí? lo que es una nota adhesiva, aquel que lo quiera hacer. Perfecto, pueden colocar notas adhesivas, ganas de seguir aprendiendo. Tenemos que tener la cantidad de participantes y notas, diseños secuenciados, mis primeros acercamientos a plataforma, bienvenidos, bienvenidos a los que por primera vez se acercan a este mundo que es las plataformas virtuales y cómo cada aula puede transformarse en un espacio y en un ambiente enriquecido. Acá, miren, desde un Excel, cargar bancos de preguntas. Excelente, excelente. Un muy buen recurso. Gracias por los corazones. Y así va quedando nuestra pizarra, que también formará parte de todo el material que les vamos a hacer llegar y que ahora queremos presentar. Visión. Para corregir y mejorar mi aula. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a avanzar entonces. Ahora sí, dejamos de compartir. Y yo quiero... Eh, plantearles que el primer día les dije eh, que se den una palmadita en la espalda y que empezáramos así porque el tiempo que están dedicando a esta capacitación es un tiempo eh, totalmente eh, agradecido eh, de nuestra parte porque es un tiempo que de verdad eh, marca las, la pasión que tenemos los docentes por seguir aprendiendo y en, en función de ese compromiso que ustedes demuestran siempre y nuevamente agradeciendo a los organizadores eh, que son el Vicerrectorado Académico y el Vicerrectorado de Tecnología y Educación Digital, a sus, a sus vicerrectores, eh, agradeciéndoles esta oportunidad, digo, de poder acercarnos, eh, tener la posibilidad de pensar que formamos parte de la comunidad educativa y eh, brindar. Todo lo que tenemos y todo lo que hacemos para que ustedes también puedan aprovecharlo. Entonces, eh, le vamos a dar y le vamos a dejar acá, por favor, en el chat. Este, esta cápsula, nosotros le llamamos cápsulas, eh, en realidad es un material interactivo, ¿sí? Donde ustedes van a tener eh, todos los videos del primer, segundo y tercer día, eh, y van a tener también todos los recursos que hemos visto. Y dentro de esos recursos, que como es interactivo, ¿sí? van a tener eh, una guía de buenas prácticas, eh, un tutorial, las grabaciones ¿sí? y las tareas que realizamos. Entonces, aquí, si ustedes pueden, eh, no sé si ya lo hemos compartido, Mariela. Sí, ya se les envió por el chat a los profesores. Bien, espero que puedan navegarlo. No se olviden que en cada aula virtual que ustedes tienen, en la columna izquierda, en la columna derecha o izquierda, digo bien, en la columna izquierda hay un espacio nuevo que se llama sector docente. En ese espacio ustedes van a tener eh, los materiales que vamos a seguir produciendo y vamos a ir anclando en esa columna para que ustedes puedan acceder. También está nuestro canal de WhatsApp. Eh, para algunos, el canal de WhatsApp es eh, un medio con el cual se informan permanentemente de cada uno de eh, los instrumentos y tutoriales que vamos a realizar, ¿sí? Estén atentos, síganos ¿no? en ese canal de WhatsApp. Eh, y además, nuestros teléfonos, nuestros mails, que espero hayan ya los chicos puestos en el chat, para que eh, nos escriban y nosotros vamos a ir Generando con ustedes inmediatamente una conexión y una respuesta. Eh, nuestro lugar es acá, eh, estamos en Pellegrini, en el anexo centro, y hemos dejado también ahí nuestro teléfono y los horarios de atención. Eh, de verdad esperamos que este material les sirva y de verdad también esperamos que se sigan comunicando con nosotros y volver a verlos. Este, oportunamente ¿sí? y próximamente, que no pase mucho tiempo, y volver a verlos, digo, para mo seguir mostrándoles todas las herramientas que nosotros vamos construyendo y que podemos compartir con ustedes. Eh, no quería irme sin antes dejar esta foto eh, que la trabajamos ayer y que también va a estar eh, el instructivo de dónde aparece en la aplicación de Zoom para que ustedes puedan hacerlo, pero... Eh, no queríamos irnos sin dejar esta foto porque ustedes son los protagonistas. Les agradecemos mucho eh, realmente que se hayan prendido con cada una de las cuestiones que hemos presentado. Y bueno, ya nos vamos a tener que ir yendo. Así que voy a dejar de compartir y voy a marcar, a ver, voy a cancelar esto. Y voy a marcar que siempre estas cuestiones se hacen... Eh, con hábitos que vamos generando. Un buen hábito es este, explicarle a los alumnos que dentro de una modalidad sincrónica, eh, la presencia activa de parte de ellos a través de eh, sus cámaras para que puedan verse es muy importante. Y cada vez se está marcando más que para hacer una sincrónica eh, debemos generar la posibilidad del vínculo y eso tiene que quedar evidente. Por lo tanto, señalar que siempre tienen que tener activas sus cámaras. Ahí le pido también hasta Liliana que todo el mundo prenda sus cámaras. Supongo que ya están todos. Quiero verlo a todos. ¿Sí? Yo no los estoy viendo a todos, pero, pero espero que el anclaje esté ahí para poder saludarnos. Y ya eh, vamos a irnos con música, así como comenzamos hoy. Bien. Vamos a irnos con música saludándonos y, este... Con los micrófonos activos, porque si sí quieren decir algo, ¿sí? Ya para terminar. Así que bueno, nos vamos saludando, ¿sí? Ahora sí, ahí está la música. Chau, chau. Chau, gracias, chau Cristina. Gracias. Gracias. Chau, un beso a todos. Gracias, gracias chau, Moni. Chau, chao. Nos vemos. Chau, Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Uh, chau, chau. No, muchas gracias. gracias.